Ratchet, cuidado. Base de datos, nos dirigimos a una lanzadera diseñada para transportar experimentos valiosos de Drek. Una cosa le reconozco, se mantiene ocupado. A ver qué ha estado haciendo. Intruso detectado, intruso detectado. Todos los... ¡Sid luchando!
es una monada. Mira automática, munición pirocídica. ¿Por qué las armas buenas son para los bots? Creo que el doctor construye algunos para los mercenarios. Sí, lo creeré cuando lo vea. El tipo es un tarado y, en mi opinión, el presidente confía demasiado en él. He oído que hasta le deja elegir qué planetas destruimos. ¿Te lo imaginas? El presidente recibiendo órdenes de un ex-ranger galáctico. Retirada de armas no autorizada. Secuencia de autodestrucción iniciada. Ratchet, no podemos pararnos. ¡Esto es de los Blancs! Esto no pinta bien. ¡El lanza depredadores! La nave se autodestruirá en 20 segundos. ¡Oh, cielos! Deberíamos ir al planeta Gaspar a ver qué anda tramando el Dr. Nefarious. Thank you.
completado un conjunto. ¡Impresionante! Seguro que a los ranchers les vienen bien unos retropropulsores. ¿Vamos a Gaspar para conseguir algunos? Siempre quise uno de esos. Si consigues uno, el Aris puede construir algunos más para los ranchers. Por tanto, te asigno la para nada mortal misión de conseguir un retropropulsor. El Capitán Quark volará como un pájaro. ¿Ahora dónde? Hay que averiguar qué está haciendo Nefarious en Gaspar. Ay, me da la impresión de que queda algo importante que hacer en Rilgar. A ver si encontramos ese retropropulsor. Muy bien, vamos a buscarte un retropropulsor. Ratchet, soñaba con probar ese rail. Y lo haría en cuanto encontrara unas botas de raíles. Ratchet usaría esa estación de repostaje en cuanto tuviera el retropropulsor. Vaya la que tiene montada aquí Nefarious. No es ninguna broma. Exploremos esto a ver qué nos encontramos. Reportada. ¿Por qué todo está hecho de alta densidad? Intentaré no sentirme ofendido por eso.
¡Ah! ¡Visitantes! Pero si es la última promoción de cretinos galácticos. Espero que os guste mi instalación, porque nunca saldréis. Thank you.
de guerra. Detectados. ¡Vienen más! ¿Son eso botas de raíles? Una cerradura triplataforma. Para abrirla, el dúo tenía que activar rápidamente los tres botones. ¡Botas de raíles! Y en esa ubicación peregrina, Ratchet encontró un par de botas de raíles nuevas y relucientes. Con las botas de raíles puestas, Ratchet saltó a la vía. Aún en busca del retropropulsor, Ratchet usó sus nuevas botas de raíles para explorar el planeta. Ratchet usaría esa estación de repostaje en cuanto tuviera el retropropulsor. Hazme un favor y compra algo, ¿quieres? Si logro unas ventas más, me llevo el juego de cuchillos. Ratchet saltó con estilo al rail de al lado. Detecto versaminas delante. ¡Ah!
¡Hey, robots! ¡Ven aquí! No temas, soy un amigo. Sé quiénes sois. Sois el Lombax y el robot de guerra de las noticias. Y tú, el sicario sin rostro que ayuda a Drek a aterrorizar a la galaxia. Ese es mi trabajo de día. Mi gran y auténtica pasión es la neurociencia. Ya llevo un año coleccionando cerebros de telepatópodo por afición. ¿Coleccionas cerebros por afición? Venga, a ver si acierto. ¿A qué eres soltero? Estudiar cerebros es un noble empeño. Si logro acceder a los poderes psíquicos de estos telepatópodos, podré crear un ejército. Y entonces veremos quién se atreve a robarme la comida de la nevera en el trabajo. En fin, que podré contribuir al bien de la larguidad. Mirad, si me traéis cerebros de telepatópodos, regalo este retropropulsor. ¿Cerebros en los sacos de huevos o en los telepatópodos adultos? Ratchet usaría esa estación de repostaje en cuanto tuviera el retropropulsor. ¡Qué desagradable! ¡Tienes uno! ¡Buen trabajo! ¡Eh! ¡Has vuelto! ¿Tienes más cerebros de telepatópodo? ¡Porquería! ¡El olor se me pega al pelo!
Ratchet usaría esa estación de repostaje en cuanto tuviera el retropropulsor. Es un trato. Aquí tienes. ¿Sabes qué? Tengo un infobot de alto secreto de Industrias Drake. Si me traéis algunos cerebros más, podría plantearme el dároslo. Los cerebros te gustan de verdad, ¿eh? Sí, sin duda. Y con ese retropropulsor, Ratchet se convirtió en el azote aéreo de miles de mundos. O al menos se desplazaba mejor.
algo justo para ti. Te llevas un chollo. ¡A tope! Ratchet adquirió un plasmatrón. El bioscopio pseudoespectral identificaría los puntos débiles del enemigo. ¿Daría en el blanco? El cerebro del telepatópodo es un órgano portentosamente complejo. Igual escribo un artículo al respecto. ¿Cerebro de un telepatópodo? Huele a algodón de azúcar, ¿a que es raro? Ratchet usó el retropropulsor para sobrevolar territorio hostil. ¡Enemigo caído! Luego di que no hago nada por ti. En mi vida, pero la peor de todas, sin duda, fue decir la palabra telepatópodo 10 veces a toda velocidad. Creo que es imposible. Telepatópodo, 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 telepatópodo. ¿Lo ves?
Pero el médico me ha dicho que tengo pie de pavo. No sé qué significa, pero me dijo que si me quedo quieto todo el tiempo posible en un mismo sitio se podría curar solo. Ojalá la gente dejase de tirarme monedas. Debería pedir una segunda opinión.
en esta galaxia colecciona cerebros de telepatópodo. Si mi experimento resulta, estaré en la vanguardia hacia una nueva frontera. O igual fracaso y nada de esto tiene sentido, pero al menos me mantengo ocupado. Cuando quieras mejorar un arma, estoy a tu disposición.